Letanías, piropos de amor y ternura. Madre admirable. Madre digna de ser admirada. Madre admirable. Se dice que una persona o cosa es admirable o digna de admiración cuando es perfecta, extraordinaria. Por esto impresiona los sentidos, la imaginación, el pensamiento. María es verdaderamente admirable porque es extraordinaria y no hay nadie que reúna como ella semejante grandeza de privilegios y de virtud. Por estas dos razones, sus privilegios y sus virtudes, María Santísima es invocada con el título de Madre Admirable. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz, dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno». ¿Y de dónde a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Y dijo María, «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acudió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos». María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. De María nunca se dirá todo, no se puede. Siempre hay algo más que decir de hermoso, de dulce, de grande. Las letanías son un amable intento de decir todas las grandezas de María, pero se quedan cortas. Admirable por sus privilegios, gentileza de Dios para su flor, inmaculada es su nombre, lo que la distingue y la hace brillar en la noche del mundo. Admirable por su sencillez, tan grande y tan chica. Con una mano toca a Dios omnipotente y con la otra a sus niños de la tierra. He aquí la esclava del Señor. Queremos conocer a la esclava más maravillosa del mundo. Sirve en los atrios del Señor. Nos han contado tantas cosas de su santidad, de su belleza. Dicen que sus manos son las más bellas y que las usa solamente para servir, para hacer el bien. Admirable como el paisaje que se mira y se vuelve a mirar y nunca se quiere dejar de contemplar, porque infunde alegría, ternura, admiración. Oh Madre admirable, maravillosa, todos los adjetivos se quedan chicos porque eres demasiado grande, santa y hermosa. Quiero mirarme en tus ojos purísimos, en ese océano de amor y pureza, para que, por contagio, algo de ti se pase a mí, algo de tu pureza, de tu amor, de tu santidad. Eres un paisaje que han admirado millones de seres antes que nosotros, y detrás de nosotros seguirán admirándote sin cansarse jamás. ¿Qué tienes, criatura celestial, que todos se enamoran de ti?
En el siguiente video veremos María es Madre del Buen Consejo.